Necesito que hoy te vayas caminando a casa, porque tus hermanos llegan temprano y tengo que cocinar. Sí, mamá. Hija, ¿y un beso? Arreglate el cuello del guardapolvo, arreglate el pelo que estás despeinada, sos una nena. Hijo, hoy necesito que te vayas caminando. Tu mamá trabaja hasta las 2 y tengo que cocinar. Sí, papá. ¿Qué pasa, hijo? ¿Tenés miedo por ser tu primer día en la escuela? Sí, un poco. ¿Y si no me aceptan mis compañeros? ¿Y si las maestras son malas y no me tratan bien? ¿Y yo me largo a llorar enseguida, papá? No va a pasar nada, hijo. Todo va a estar bien. Tengo que levantar a tu hermano y llevarlo al jardín. Disculpa que no te acompañe. Igual ya hablé con la directora. Ella se va a ocupar de todo. Bueno, pasen, chicos. Bueno, chicos, hoy vamos a trabajar con un cuento maravilloso, ¿sí? Las tres hilanderas de los hermanos Grimm. ¿De acuerdo? A ver si entiendo, ¿la reina quiere entregar a su hijo como recompensa? Sí, si la joven usa bien la rueca y puede hilar el lino de la reina, ella lo ofrece a su hijo, es decir, que se convertiría en princesa. ¿Y si ella no se quiere casar? ¿Y si no quieren que la premien con el hijo de la reina? Pero es un cuento, Mica, no es una historia real. Y además, por el hijo. ¿Qué es? ¿Una cosa que se pueden volver a regalar?
Es igual a otros cuentos, Mika, como el de la Cenicienta. Otra pobre chica. Tuvo que usar unos zapatos de cristal hasta la medianoche. Imagínate lo incómodo que debe haber sido. Le deben haber salido un montón de ampollas en los pies. Pero la Cenicienta y el príncipe terminaron felices y comieron perdices. ¿Y si no le gustaban las perdices? ¿O si ella quería hacer otra cosa? ¿Como leer, dibujar o estudiar? Chicos, ¿y si él era vegetariano o era alérgico a las perdices? Micaela, no digas esas cosas. Siempre sos igual, Mica. Nahuel, ¿vamos a jugar a la pelota? No sé jugar a la pelota, va, no me gusta el fútbol. Ah, zorre, nena. ¿Quién es Raquel? Es Nahuel, es nueva en nuestra sección. Lo voy a invitar a jugar al fútbol. Hola, ¿vos sos Nahuel? Yo también lloro a veces. El año pasado mi equipo perdió la final y lloré durante 3 días. Yo ayer también lloré. O sea, ¿que te gusta llorar? No me gusta, pero lloro. No lo puedo controlar. ¿Y ahora por qué llorabas? Un chico me dijo que era una nena porque no sé jugar a la pelota. Ah, ya conociste a Facundo. Él siempre dice esas cosas. No te tiene que dar vergüenza eso. No porque seas varón te tiene que gustar el fútbol. Te voy a contar un secreto. Él duerme todas las noches abrazado a un osito de peluche. ¿Eso es cierto? Me lo contó Pablo una vez que se quedó a dormir en su casa. ¿Y a vos te gusta jugar a la pelota? Soy fanática del fútbol, amo el fútbol, respiro el fútbol. Yo no sé nada de eso, pero sé cocinar muy rico. Mi mamá trabaja todo el día, mientras que mi papá nos cuida en casa. Y él me enseñó. Sé cocinar desde canelones hasta asados. Qué rico, ya me dio hambre, yo no sé hacer nada de eso. Te propongo algo, yo te enseño a jugar al fútbol y vos me enseñás a cocinar. Algo sencillo, como arroz. Bueno, acepto. Vamos. Ah, por cierto, soy Mika. ¿Qué pasaría si dejáramos de pensar en lo que una mujer debe hacer, en lo que un hombre debe hacer? ¿Cuánto podremos aprender los unos de los otros? Basta de pensar en niñas pasivas esperando a que le pidan la mano y le quiten su vida. Basta de pensar en varones valientes que no pueden permitirse derramar una lágrima. Basta de pensar en historias que nos dividen y pensemos en cosas bonitas. Preferencia, estado de salud, religión, origen étnico o cualquier otra condición personal. Las mujeres y los hombres, aunque diferentes, somos iguales ante la ley. Como niño o niña, tengo derecho a un trato digno y equitativo y a gozar de las mismas oportunidades de desarrollo personal e integral. Tengo derecho a decidir libremente con quién compartir mi vida. Tengo derecho a ejercer mis libertades individuales de expresión y manifestación de género. Tengo derecho a tomar decisiones de mi cuerpo. Nadie debe presionarme, condicionarme ni imponer sus valores particulares. Promovamos todos juntos la cultura del respeto a la dignidad humana, a la igualdad de oportunidades y a la equidad. ¡Viva!